Hola receteros y receteras y bienvenidos a Que Viva la Cocina. Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar un tiramisú casero, el popular postre de origen italiano hecho en tu casa y además muy fácil de hacer, ¡vamos a ello! Lo primero que vamos a necesitar va a ser unos 200 ml de nata para montar, también conocida como crema de leche. Le vamos a añadir como 150 gramos de azúcar y vamos a montar esta nata. Para montarla, la batimos enérgicamente. Se puede hacer a mano, pero si lo hacemos a máquina, mejor que mejor. Más fácil. Y otra cosa para que el montado no sea más sencillo. Si la nata está fría, a temperatura de frigorífico se va a montar con mayor facilidad. Tenlo en cuenta. Y ahora, con la nata ya montada, la vamos a introducir en otro bol con queso mascarpone. Lo vamos a hacer con sumo cuidado, que no queremos que la nata se nos baje. Vamos a añadir como una cucharadita de esencia de vainilla, que le va a dar un toque fetén. Y a continuación vamos a integrar todos los ingredientes haciendo movimientos envolventes. También con mucho cuidado, que se integre todo pero que la nata no nos baje. Y con estos sencillos pasos ya tenemos el relleno del tiramisú, lo más importante. Seguimos. En un plato vamos a poner un vaso de café expreso, recién hecho. Y por tanto bien calentito. Añadimos una cucharada de azúcar. Y dos cucharadas de cacao en polvo puro. Podrías utilizar los cacaos estos industriales de desayuno, pero mi consejo es que utilices cacao puro, que es de una mayor calidad. Vamos a mezclar esto para que se disuelvan bien estos ingredientes en el café, que como está caliente no debería costar mucho. Y una vez que lo tengamos, vamos a mojar en este café unos bizcochos. Utiliza la variedad que te dé la gana, la que más a mano tengas. Lo importante es que los mojes uno a uno en el café y lo hagas con mucho cuidado, para que no se rompan. Después los ponemos como base en cualquier molde que tengamos en casa, o en una bandeja de horno. No lo vamos a hornear, esto es simplemente para que se sostengan. Sobre ellos vamos a poner la crema que habíamos preparado antes. Y en esta crema está el secreto del tiramisú. Cuanto más añadamos, más cremoso va a quedar. Así que tapamos estos bizcochos con generosa cantidad de crema. Y la esparcimos por toda la superficie de los mismos. Cuando tengamos esta capa terminada, repetimos. Volvemos a colocar otra capa de bizcochos mojados en café. Y nuevamente untamos con generosa cantidad de la crema. Y con esto ya tenemos dos pisos. ¡Suficiente! Pero si lo prefieres, podrías poner un tercero. Una vez que hayamos terminado, ya sea con dos o con tres pisos, vamos a espolvorear con chocolate recién rallado. Chocolate con leche, puro, el que quieras. Este chocolate le va a poner la guinda final. Y ya llegados a este punto, simplemente lo vamos a meter en la nevera y lo vamos a dejar aquí enfriar y reposar durante mínimo 4 horas. Al final ya no queda más que cortarlo, servirlo y lo más importante, ¡zampárselo! Te aseguro que no van a sobrar ni las migas. Venga, si te gusta por favor, dedito arriba que me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y ¡que viva la cocina!